Santo eres mi Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer el Salmo 24. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Salmo 24. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Vive Jehová. Aleluya. Salmo 24. Gloria a Dios. Aleluya, santo eres Jehová. Santo eres el Jehová. Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Gloria. Ese es mi Jehová. Gloria. Aleluya. Santo eres mi Dios. Gloria a Jesús. Jesus. Aleluya. Santo. Yes, 24. Santo eres Jehová. Vive mi Dios. Gracias, Padre. De Jehová y la tierra y su plenitud. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De Jehová y la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, gloria, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová es fuerte y valiente. Jehová es poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Amén, amén. Gracias, Padre. Lidia, de gracias por la palabra que ha sido leída. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gracias, mi Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Padre. Seas tú atesorándola cada día, Señor, en nuestros corazones y vivamos según, Padre, tu palabra. Quiere que vivamos, damos sabiduría y entendimiento de ella. Cada instante que la leemos, Señor, ándale, Señor, de tu palabra, gracias, en fin, que es para nuestras vidas, a nuestra alma, Señor. Yes, Jesus. Gracias, Padre, gracias, Dios. Gracias, amén, amén. Vamos a cantar un corito. Yes, gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cuál corito cantamos? Vamos a cantar el Cristo que yo predico, gloria a Jesús. Aleluya. El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. ¿Dónde está muerte, corazón? Al Cristo de la gloria, donde está muerto.
presentar, gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el Señor, podemos estar en su casa una vez más para adorar, gloria a Dios, aleluya. Antes de pasar al estudio, ¿verdad? ¿Alguien tiene algo que decir, un testimonio, algo que le pasó en la semana y quiere traerlo, gloria a Jesús? Amén, brother. Yes, yes. No habiendo nada, dejo la hermana Carla con nosotros. Santo eres, Jehová. Jesús. Aleluya. Gloria. Santo eres, mi Dios. Gracias, Padre. Santo eres, Jehová. Aleluya. Vive Jehová de los ejércitos. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dios, aleluya. Santo, gloria a Dios. Santo, Santo. El día que estuvimos hablando sobre lo que era el pecado, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios me estaba inquietando y Dios estaba ahí pregando conmigo, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Ese día, pues, gracias, mi Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque en medio del dolor, en medio de que me da ese yeye, pues he aprendido a alabar a Dios y a buscar a Dios aún en el dolor. Gloria a Dios. Y ese día, pues, yo decía, ¿verdad? Cuando uno comete pecado, gloria a Dios, tiene que venir el arrepentimiento. No el remordimiento, el arrepentimiento. Para nosotros poder ser libres de ese peso que nos agobia, tenemos que verdaderamente venir arrepentidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con un corazón, como vamos a entrar rapidito a esta palabra, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a entrar en el Salmo 51. Yo voy a dar algunos textos bíblicos, las cuales los hermanos lo van a leer, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Pero nos vamos a concentrar en el Salmo 51, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Porque verdaderamente esto es un tema muy profundo, gloria a Dios, aleluya. Así como el pecado es profundo, así es el arrepentimiento. Gloria a Dios. Gloria. Y viene acompañado con de remordimiento. Porque son dos cosas diferentes. No sé si la hermana Esther quiera hablarlo en inglés, ¿verdad? Nuestro hermano Jeremías. Gloria a Dios. El arrepentimiento es a. Yo no sé cómo se dice arrepentimiento en inglés. ¿Ah? Repentance. Ya. Y está el remordimiento, no sé cómo se dice en inglés. Me gustaría, ¿verdad? Si Saraí se me siente cerquita de donde la hermana Araceli, Dios me bendiga, Araceli, nuestra hermana Esther, vete para allá, mamá, para que escuche, más o menos ella te dé algo, ¿verdad? Para que entienda la palabra, porque esto estamos estudiando el pecado. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y esto nos encubre ya a un niño ya de 10 años, les cubre esto, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y así es como podemos crecer, gloria a Dios, aleluya. Dice, vamos a meternos en el Salmo 51. Ese varón de Dios, ¿verdad? Que Dios lo usó grandemente y cometió muchos pecados, muchos. Él mató, él quiso también tener la esposa del otro, del policía y todo, y quería hacer como que a él se le diera la gana, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Pero vamos a leer el Salmo 51, Psalm 51. Lo vamos a ir leyendo poco a poco, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice arrepentimiento, el título dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. ¡Santo! ¿Verdad? Aquí, ¿verdad? La palabra de Dios pues nos dice que David hizo este salmo. En su angustia él clamó. Él supo que había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y aquí vamos a ver cómo él no encubre
No, no esconde el pecado. Vive Dios. Porque no es que nosotros lo digamos a los cuatro vientos. Mira, pastora Lourdes, yo pequé. Fíjense que yo robé. Oh, mira, hermana Esther, fíjate que yo robé. Muchacha, me llevé una caja de soda. No es eso. Es que tú te bañas delante de Dios. Es que tú te vayas delante de Dios y no encubras ese pecado. Tú lo puedes esconder a nosotros, pero a Dios no le podemos esconder. Gloria a Dios, aleluya. Este dice aquí, ¿verdad? Dice, ten pie, a la palabra de Dios se lee, a la gloria del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Dice, Salmo 51, Psalm 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esther, si lo puede leer en inglés, por favor. Rapidito, para Saraí, para Gianni. Este, si quiere Gianni, si está aquí en la otra silla que está cerca de la mamá, para que le escuche también, ¿verdad? Porque ya Jeremías pues entiende bastante, gloria sea al Señor, pero quiero que estos niños crezcan, ¿verdad? Sobre este temor del pecar y de andar mintiendo, de andar robando, de andar haciendo cosas que no, y que se creen que lo vienen a engañar a uno lo pueden engañar, pero una persona que esté parada de, bien debajo de la presencia de Dios tampoco le engañan. A esas niñitas nadie las engañaba. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Cómo aquí, gloria a Dios, aleluya. Este, yo tomé unos apuntes, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dice, arrepentimiento, ¿qué es? Y son dos cosas diferentes. No nos confundamos, ¿verdad? Esto lo vamos a leer al final, el remordimiento, gloria a Dios, aleluya. Entonces dice, arrepentimiento, ¿qué es? Es cambiar mi dirección de vivir. Es parar de algo incorrecto que hacemos o cometemos. Reflexionar para arrepentirse. Regresar al camino correcto. Eso es el arrepentimiento. Reflexionar, meditar, parar, arrepentirse, regresar al camino correcto. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Este, y dice aquí, para ver un arrepentimiento tiene que haber una convicción de la infracción, del error, el pecado. Reconocer que estamos mal es para ver la condición que estamos. Reflexionar, hacer un alto y muchas veces empezar de nuevo. Gloria a Dios, aleluya. Es reflexionar. El arrepentimiento, cuando nosotros cometemos un pecado, aquí yo voy a entrar, cuando yo cometí el pecado que era demasiado pesado. Yo entiendo en cierta parte de este Salmo 51, yo entiendo a este hermano David, que se sentía cargado, se sentía oprimido, porque cuando no estamos en ese fluir del Espíritu Santo, no estamos bien delante de Dios. Hay algo que no está bien, andamos divagando, andamos mal delante de Dios, andamos así, como que errante, como que así, mirando a ver si todo el mundo nos está mirando de lo que hemos cometido. Aún en la vida secular, cuando tú cometes una infracción en tu trabajo, cuando tú cometes una infracción en la ley, secularmente, y te llevan a corte por un ticket, tú estás a la expectativa qué es lo que te va a dar el juez, o una multa de dinero, o una multa de ir a la cárcel por 15, 20, un mes o dos meses de cárcel, y tú vas a la expectativa y estás así,
y tú vas a la expectativa y cuando te dicen, ¡dale lejos! En la vida secular. Imagínese delante de Dios. Cuando nosotros somos cristianos de cepa, que somos cristianos cristianos, y hemos pecado, no importa el pecado que sea, tú tienes que haber un arrepentimiento. Tú tienes que hacer un alto en tu vida y decir, hello, ¿qué fue lo que yo hice aquí? ¿Dónde me detuve? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde dejé al Cristo de la gloria? ¿Dónde dejé al que yo caminaba conmigo? Y cuando tú tienes el Espíritu Santo te redarguye y te dice, hello, tú estás mal, acomódate, ponte las pilas, acomódate. Si tú no sientes eso, es que porque verdaderamente estás muerto espiritualmente, mi hermano y mi hermana. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dice que, a ver, que, tiene, que hacer, tiene que haber una convicción. Convicción es algo que tú sabes lo que has cometido. Tú estás consciente. Cuando una persona mata, gracias mamá, cuando uno mata, una persona mata o atropella a una persona o la mata con una pistola, lo que sea. Tú dices, wow, ¿qué yo hice? Me acuerdo que mi abuelita, una tía, una hermana de mi abuelita sufría mucho abuso, violencia doméstica. Ella se cansó. Y dice que ese día, cuando llegó el marido bien ahí, guapo, ella dijo, espérate, que aquí te acabo yo. Y dice que él le dio y casi que hasta la mata. Pero ella dice que se quedó como que tendida haciéndose la muerta. Él se fue a acostar y después ella dice, aquí vengo yo ahora. Fue a agarrar un trozo de leño, porque allá era leña la que se usa. Él dice que agarró un trozo de leño y le hizo en la cabeza, ¡cuátela! Y se lo dio bien duro. Dice que después ella estaba, Dios mío, ¿qué yo hice? Yo creo que yo maté a este hombre. ¿Qué hizo? Huyó y fue a casa de la mamá y le dijo, y a Dios, caray, ¿qué tú estás haciendo aquí? No, mamá, dije yo quedarme. Ya eran dos pecados en uno. ¿Cómo va el pecado? De pecado en pecado, te robas una banana, mañana te roba dos, como decía mi abuela. Y allí podemos ver que dice que el siguiente día en la mañana, dice que mi abuelita estaba haciendo tortillas y le dijo, ven para acá, Tula, ven para acá. Tú a mí no me engañas. ¿Qué está pasando con tu marido? ¿Tu algo está pasando? Y empezó a llorar y le dijo, lo fueran a ver, todavía ese hombre está inconsciente. Pero lo llevaron al hospital y gracias a Dios vivió hasta los 90 y pico de años, no hace mucho que se murió. Se murió primero mi tía Tula que él. Pero cuando nosotros hemos cometido un pecado, andamos a la expectativa, lo matamos y estamos ahí preocupadas. Cuando yo cometí el pecado de fornicación, yo andaba en esa manera. Yo no podía ver a mi pastora Lourdes de frente. Y eso era ella, que es carne y hueso. Imagínese a Dios. Gloria a Jesús. Y aquí es donde viene el arrepentimiento. Cuando tú dices, wow, verdaderamente, yo cometí un pecado. Y ese arrepentimiento te sale de aquí, de la boca del estómago, y tú te sincerizas con Dios. Tú vas y tú te escondes y le dices en secreto en el closet, Padre, yo pequé, mira lo que yo hice. Mas incluso también le miré en la cara a mi pastora Lourdes. ¡Wow! Y empecé a llorar porque el pecado era doble. Y no solamente la pastora Lourdes, sino que la congregación completa. Porque la
congregación me tenía a mí en alto. ¿Me entiende? Cuando nosotros cometemos un pecado grande, no solamente lo cometemos a Dios y a la pastora, lo cometemos a nivel congregacional. ¿Me entiende? Porque yo iba a comer a la casa de la pastora. Ella me dio la confianza. Yo estaba en la iglesia de la pastora Esther del Valle. Yo cometí infracción fuerte. Pero lo lindo es cuando hice un paro en mi vida y yo dije, no puedo. Tarde o temprano Dios tuvo que sacar a la luz el pecado. Y yo tuve que humillarme y decir, Señor, Padre, he pecado contra ti y los hermanos de la congregación. Santo. He pecado. Y ahí fue cuando salió el arrepentimiento de aquí del estómago. Es del estómago, el corazón humillado y contrito sale del estómago, que no es de aquí. Este es el corazón literal que tú tienes. Pero el corazón espiritual está aquí. Pude sentir eso, tuve esa experiencia con el Señor. Y desde entonces, gracias a Dios, he tenido mis bajas, pero he tenido mis altas. Pero no he cometido un pecado alguno más profundo tampoco. Porque no quiero estar a la expectativa. Yo le decía a las hermanas hoy guerreras, en los 40 días de ayuno, la única que salió ilesa fue nuestra hermana Man Lidia. Porque todos cometimos, bajamos la guardia. Creemos que a Dios lo chillamos. Vive Dios, pero personas que no viven en nuestra casa, Dios les reveló cosas tan grandes. Y donde, wow, yo no comí McDonald's, pero yo le compré McDonald's a la niña. Vive Dios. Y Dios nos había dado un estatuto a nosotros. Y we need to obey that. Nosotros tenemos que obedecer eso. Si Dios nos manda, tenemos que obedecer. Santo. Y dice aquí, ¿verdad? Dice que, y muchas veces tenemos que empezar de nuevo, pero depende el pecado, la infracción que tú has cometido, porque hay pecados pequeños. Aunque para Dios son iguales la grande, el que miente, como el que roba, nosotros humanamente miramos más el pecado del que roba que del que miente. Pero para Dios los dos son iguales y los dos se van para el infierno en ese mismo momento si Cristo viene. Entonces, ¿qué dice aquí? Es la convicción de estar convencido de que tú o yo hice un pecado grave. Cuando nosotros estamos en el Señor, ya no podemos ser esas mentiritas blancas, ni verdes, ni moradas, ni azules, porque eso no. Cuando ya estamos en el Señor, ya no podemos mentir y decir, ay, no fui a la iglesia porque amanecí con el dolor de estómago, y es una embustería. Simple y sencillamente me quise quedar mirando televisión. Cuando estamos en el Señor, ya nosotros tenemos que hacer diferente, tenemos que hacer la diferencia. Y quizás algunas veces nosotros nos preguntamos y decimos, ah, pero aquel pastor de aquella iglesia, tal, ¿sabes? Esto es un pecado. Está bien, déjalo, ora por esa persona. Ora por aquella, ora por aquel. No nos corresponde a nosotros juzgar. Vela tú. Tu templo. Gloria a Dios. Tengo que velar yo mi templo. ¿Me entiendes? Eso es la convicción de un pecado. Santo eres. Y para eso no lo podemos hacer solos. Y más cuando son pecados adictos, como la pornografía, el adulterio, la fornicación, el estar tanto mirando la televisión. El comer, porque es una gula, estábamos diciendo que eso es un pecado también, gloria a Dios, aleluya. Entonces ahí podemos ver que con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Santo. Pero, ¿a dónde
que nos vamos a ir. Aquí nos vamos a, le voy a pedir a nuestra pastora Lourdes que nos lea en Juan capítulo 16, versículo 8. Gloria a Dios, aleluya. San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. St. John, chapter 16, verse 8. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver que con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada porque somos de carne. Y cuando estamos en la carne, nos gusta estar en el cochinche, en el relajo, en todas esas cosas que no le agradan a Dios. ¿Verdad? Sí, Juan 16, versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y quién es el que va a venir? Porque es Jesús quien está hablando ahí. El Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a redarguir. Es el que nos va a poner delante de Dios y decir: mira, reconoce tus pecados. Reconocer nuestros pecados es estar convencido de lo que hemos hecho. ¿Verdad? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y dice ahí que es el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo me convence, nos convence, es llevándonos al reconocimiento del arrepentimiento del pecado, del arrepentimiento. ¡Vive Dios! Es un el arrepentimiento es un proceso como todo pecado y nos lleva a la confesión a Dios de nuestra falta, pecado, y para eso nos vamos al Salmo 32, versículo 5. Hermana Lidia, por favor, el Salmo 32, versículo 5, gloria a Dios, aleluya. Dice que nos vamos, el Espíritu Santo es el que nos amonesta cuando estamos mal delante de Dios. Si nos mandaron un ayuno de por lo menos sostener hasta la una, mira, porque tú te estás haciendo un sándwich tan temprano a las 11 de la mañana. Gloria a Dios. Se te está bajando el azúcar, comete la mitad de un guineo. Gloria a Dios. Ahí donde nosotros fallamos en esos 40 días. El Salmo 32, versículo 5, mamá. Salmo 32, versículo 5, gloria a Dios. Amén. Pecado te declaré y no escondí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Te confesaré mis transgresiones. Quiere decir que tenemos que confesar. Tenemos que confesarlo, tenemos que confesar ese pecado, porque esos pecados nos aplastan en la vida espiritual y física. Y a veces nos escondemos en el dolor que el doctor nos dijo que teníamos asiática, en un ejemplo, caso mío, ¿va? Y entonces el pecado nos hace que, ¡ay! No puedo ir a la iglesia porque es que tengo la asiática, muchacha, revuelta. Y es puro embuste. Sino porque no quiero estar acá en la casa de Dios, porque reconozco que es pecado. Gloria a Dios, aleluya. Dice: cuanto más el pecado es una carga muy aplastante, muy agobiadora. Mi tía Tula lo vivió. Yo lo viví de diferente manera. Gloria a Dios, aleluya. Un corazón sin perdón es un corazón sin paz. Está caminando a la deriva. Nos sentimos sucios, no dignos o dignas, pero si tiene el Espíritu, Él te hará reconocer el pecado. Arrepintámonos, que tengamos nuestra convicción, que estemos entendidos que estamos mal delante de Dios. Que sea el Espíritu Santo, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando nosotros confesamos el pecado, aquí vamos a ponernos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios, aleluya.
Capítulo 5, versículo 1. Nuestra hermana Esther, si nos lo lee, por favor. Amén. Romans chapter 1, verse 5. No, no. Capítulo 5, versículo 1. Romans chapter 5, verse 1. In the name of God, Jesus, and the Holy Spirit. Amen. Justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él nos justifica. Para nosotros tener que haya una paz. La paz que solo Dios da. No la que da el mundo y todos sus pecados. Vamos ahora a leer Proverbios capítulo 28, versículo 13. Nuestro hermano Frankie Serrano que lea ese capítulo. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se arrepienta alcanzará misericordia. Ahí lo dice: no prospera el que anda en pecado. El que anda en pecado, el cristiano que anda en pecado no prospera. Siempre usted lo ve y con dolor aquí y con dolor allá. Y cuando prosperan, no es por él. En la casa hay abundante comida, pero no es por la persona. Es por lo que quizás con él está viviendo. Porque la misericordia de Dios es grande y para siempre. Gloria a Dios, aleluya. El que oculta el pecado, la basura, no puede prosperar. El pecado se tiene que sacar, limpiar, y nosotros solos no podemos. Es con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es como el adicto al alcohol o a otro hábito. El alcohólico por sí mismo, por más que vaya a esas terapias, it's not God, no God. Si él no acepta que él es un alcohólico y él empieza a caminar diferente y el alcohólico no reconoce que está agrediendo a su familia, es lo mismo en el cristiano. Si no reconoce verdaderamente el pecado, sigue agrediendo a la congregación. Porque eso era lo que me pasaba a mí mientras yo no había confesado mi pecado. Y lo tuve que confesar honestamente porque no había otra opción, porque la barriga iba creciendo. No, ser sinceros, yo ya estoy aquí delante de Dios, pero yo no tuve cara para ir donde mi pastora. Yo tuve que ir donde la pastora Esther. Ahí entonces la reconocí como pastora. Ve que todo es a conveniencia. Yo lloro porque veo la misericordia de Dios en mí. Y veo de dónde Dios a mí me sacó. Ahora yo puedo entender cuando es un pecado y cuando es el arrepentimiento y es el remordimiento. Porque si yo hubiera sentido el remordimiento, hubiera seguido en los pecados. ¿Me entiendes? Pero no vamos a entrar al remordimiento ahora mismo. Podemos ver que en el pecado cuando se peca y no se confiesa, como tú decías, ¿verdad?, en la congregación y otros se perjudican. Y viéndolo bíblicamente por la palabra, vemos cuando acá, que cada vez estamos hablando de él, que acá por cometer ese pecado que desobedeció, y mientras que desobedeció, cogió cosas que Dios había prohibido y las guardó, las ocultó. Amén. Nadie sabía de ese pecado. Pero Dios lo había visto y por eso vino las consecuencias del pueblo de Israel, que cuando fueron a atacar a otra nación no pudieron, porque el pecado de un hombre lo arropa a toda la familia y a la iglesia en general, que no es mi pecado solo, ya no, que no, sino que arropa también ese pecado a su familia y a la iglesia, a la congregación donde está. Amén. Yo pude ver eso cuando mi hijo estuvo en los malos caminos. ¿A quién arropó? Arropó a Saraí y me arropó a mí. ¿Me entiendes?
Lo que pasa es que tenemos que hacer una diferencia. Yo tuve que pararme en la brecha. Yo tuve que decirle, yo te tengo que meter preso. Porque yo no voy a permitir que me lleven a mi niña. Mi niña solamente tenía como un añito, yo creo. Ella estaba que no sabía lo que estaba pasando, pero ya John Baby lo sabía. Pero me estaba arropando a mí. Porque yo no me sentía bien también delante de Dios. Dígame, María. Yo digo que un pecado pare a otro pecado. Exacto. Entonces vemos a David cuando pecó. Uh-huh. Añadió un pecado sobre el otro porque le pecó y después quiso encubrirlo. Entonces mató y hizo cuantas otras cosas para encubrir el pecado. Y hasta que él no se humilló. Y él se. Y también pagó él, no solamente David, sino el pueblo también con él. Amén. Pero si usted ve, a David le pasó lo mismo que a mí, sin vergüenza como él solo también. Porque si aquel no viene a decirle, bueno, que tú harías si tú te encuentras con la mujer del que es el capataz tuyo. Ay, él mismo sentó sentencia. Él mismo dijo, no, lo haría esto y esto y esto. Dice, ¿ves? No sabía que era que ya lo habían, ¿me entiendes? Porque es que de Dios nadie se esconde. Y estos pecados que son frecuentes, viene la tentación. Y cometer el pecado y pecado y pecado. Porque se vuelve un hábito. Para nosotros poder sentir la salvación y vivir bajo la salvación y la gracia de vivir en paz, armonía y libres para adorar a Dios. Si seguimos en el pecado, ¿cómo vamos a alcanzar prosperidad? Y no estoy hablando de una monetariamente, sino espiritualmente, físicamente. Pero si tú reconoces que por nuestras propias fuerzas no podemos, ahí es que después de la justificación empieza el camino a la santidad. Dirán, está raro, ¿ah? Porque después de ser justificado, después de ser santo, está duro. Pero el Espíritu Santo está ahí, bregando con nosotros. Es Jesús quien aboga por nosotros. Viene la santidad. El Señor nos llama a ser santos, a ser limpios, puros. Pero cuando viene esto, yo podré ser justificado. Cuando yo confieso mi pecado, Dios me perdona. Nosotros nos podemos con nuestras propias fuerzas. Recuérdese, hermanos, estamos en este mundo, somos de carne y hueso, no podremos con nuestras propias fuerzas. Pero si empezamos a clamar, a buscar a Dios en espíritu y en verdad, si empezamos a conversar con Dios, a leer más seguido la Biblia, a orar con más intensidad la palabra, nos paramos en la brecha, tenemos más comunión con Dios, más intimidad. Con nuestras propias fuerzas no lo vamos a hacer, pero si buscamos todo esto, se lleva a cabo, porque Dios nos ve y nos va a ayudar, viene a nuestro socorro. Dios de esa manera te lleva al camino de la santidad, la cual, hermanos, hemos sido llamados, y cuando todo eso sucede y confesamos nuestro pecado, Dios va transformando nuestro corazón impuro a un corazón limpio, como hizo con nuestro hermano David. Y cuando Dios va transformando nuestra manera de ser, vamos a vivir con un corazón libre, con un corazón agradecido, que en medio del dolor, en medio del quebranto de nuestro cuerpo, vamos a decir, estoy bien delante de Dios y me puedo arrodillar y venir a los pies del Maestro. Porque estaré adolorida, adolorido, adolorida. Pero puedo venir y entrar, como dice el Salmo 100, el Salmo 100. Gloria a Dios, aleluya. Si nosotros, ¿verdad? Aquí vamos a entrar, ¿verdad? Ya casi para terminar ese Salmo 51, lo vamos a terminar de leer. Dios, en su santa gloria, ahí donde está en el trono, todo lo ve. No podemos mentir, no podemos robar, no podemos calumniar, cometer adulterio, fornicación. Y cometer adulterio podemos decir en el acto sexual,
Pero adulterio es en la vida espiritual también. ¿Me entiendes? No podemos vivir una vida que hoy estamos aquí en la iglesia de una manera y en nuestro hogar somos de otro y en el trabajo somos de otro. Dios nos ve. Gloria a Dios, aleluya. El trabajo del Espíritu Santo es convencernos a nosotros para que nosotros pidamos perdón, confesemos nuestros pecados y Él nos va transformando y nos va llevando a la perfección y a la santidad. El Espíritu Santo es el que cambia. Cuando estamos mal delante de Dios, lo primero que hacemos es justificarnos. Nosotros los seres humanos tenemos esto, que nos gusta reconocer nuestro error. No nos gusta. Y aún delante de Dios, aún delante de Dios negamos. A veces creemos que estamos derechos, pero estamos torcidos. Y cuando nos dicen que, no, que estamos mal delante de Dios, y aún Dios, el Espíritu Santo, nos molesta que estamos haciendo mal. No, ¿cómo va a ser? Si yo soy ministra, si yo soy ministro, si yo soy evangelista, si yo soy misionera. Muchachos, yo desde el 2006 estoy en el camino del Señor. No, muchachos, yo tengo los conmigo amarillos en el Evangelio. ¿Cómo va a ser que yo voy a estar mal? No. Eso de la justificación podemos verlo desde el principio. Cuando Adán el... rápido se excusó, dijo, eso fue la mujer que tú me diste, ella fue la que vino y me dio. Y la mujer rápido se le checó a la serpiente. Aquí la tenemos. Después podemos ver. Porque ahí podemos ver. El hombre quiere aceptar. ¿Me entiendes? Eso, de justificarnos. Echarle la pelota a otro. ¿Me entiendes? Y a veces no nos vamos a pasar solamente en eso, sino que a veces nos dicen. Sí, pero es algo que yo no puedo controlar. Sí, yo, él me dijo la verdad, yo estoy mal delante de ti, yo robé esto. Pero es que ya, yo no puedo. Ya es algo que es normal en mí, que yo no puedo. Y entonces hoy me robo una manzana y mañana me robo dos, pero es que es normal. Yo sirvo en el altar, yo canto, yo hago café. Yo toco la batería, pero no, hoy me robé una manzana y me dijeron, mira, te velé que te robaste. Pero es que es un adicto que ya yo, pues, yo, Dios me ve que esto, pues, no puedo. Entonces, pues mañana me robo la otra manzana y si es posible me traigo el pan. Y así vamos. Mi abuelita decía a mi hermano de adopción, le decía, porque él tenía la mala maña de robar y tenía una manera de robar. Hermano, yo no sé, ese nació con ese don, pero yo no sé. Pero ese hermano mío, mi abuelita le metía las manos ante el fuego y le decía, yo tengo que hacerlo porque hoy tú me empiezas con un centavo, allá le decimos centavo, aquí dirían penny, tú me empiezas con un penny hoy, mañana si yo te dejo, me robas bancos, me robas hasta cosas grandes y te meten y esto y lo otro. Hermanos, él se vino para los Estados Unidos a los 11 años, aquí se perdió más de lo que estaba allá. Y llegó a robar dealers. Llegó a meterse en un banco. Llegó a robar trailers de licores. Junto con mi primo. ¿Y sabe qué? Me lo metían en la casa. Cuando yo vivía, que yo estaba comprando una casa. Cuando mi hijo estaba tiernito, como de 5 meses. Y como yo caía chocada, porque yo entraba a trabajar a las 4 de la mañana y no llegaba a la casa hasta las 10 de la noche de trabajar. Y ellos aprovecharon. Y el patio y el garaje se daba amplio para meter todo eso, porque el cuarto mío quedaba bien allá, yo no sentía. Y el atrayo me la metido por el otro lado. Y cuando yo me levanto en la mañana y yo veo eso, yo llamo a Don Tito, que en aquel tiempo era mi jefe, y yo le digo, Don Tito, disculpe, yo no voy a trabajar hoy. Despierto a mi primo y le digo, ¿qué es esto? No, te vas preso, le digo, porque entonces me van a quitar a mi hijo. Y yo voy a caer preso, porque entonces van a decir que yo soy cómplice, porque tú no tienes aquí. Tú no estás en los papeles de la casa. Quien está solamente mi hijo y yo. Y ese día, el siguiente día, él me sacó todo eso, pero ¿sabes lo que hizo el siguiente día? Me dejó la casa como para baile. Me llevó los muebles, la licuadora. Me llevó la nevera que yo había comprado.
Y ahí fue cuando yo lo tuve que sacar de mi casa. Porque yo desde pequeña aprendí eso de mi abuela. No por el pecado, porque en ese tiempo yo no de esto. Pero sí en eso, para la gloria del Señor. Y como decía nuestra pastora, ¿verdad? De Adán y Eva, ella lo trajo, ¿verdad? Se me adelantó, pero está bueno. Gloria a Dios, aleluya. Y dice aquí, ¿verdad? El pedir perdón, hermano, y pedir una limpieza, una restauración, y que borre nuestras iniquidades, es para llevarnos a la santidad. El limpiarme es para que Él me lleve a la santidad, gloria a Dios. Cuando ofrendamos a Dios, nosotros lo estamos, cuando ofendemos a Dios, lo estamos despreciando. Lo estamos haciendo negativo a Él. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer Joel, capítulo 2, versículo 13. Gloria a Dios, aleluya. Y yo le voy a pedir a nuestra hermana Esther que lo lea. Gloria a Dios, aleluya. Joel, capítulo 2, versículo 13. Gloria a Dios, aleluya. No sé cómo se dice Joel en inglés. Joel, capítulo 2, versículo 13. Gloria a Dios, aleluya. Y esto todo yo lo escribí porque ahí esa noche yo tuve tiempo, porque hice vigilia. Gloria sea al Señor, es que llegué con esa inquietud. Y ahí está la pastora que yo le dije, yo no puedo dormir. Y es que el Señor me estaba amonestando. Para la gloria de Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Rasgad vuestro corazón y nuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. 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 Cuando nos dice rasgar nuestra vestidura, en el tiempo de antes, cuando Josué no pudo ganarle a Ai, y el Señor le dejó saber porque había pecado, ¿verdad? Entonces ahí cuando miramos el pecado de Acán. Pero cuando vemos eso, ellos se fueron y en medio de la congregación rompieron sus vestiduras. Estaban en silicio, porque en ese tiempo así se hacía. Pero hoy el silicio no es que nosotros vamos a venir y nos vamos a desnudar aquí. Es rasgar nuestro corazón, venir y decirle al Señor, ven, papá Dios, verdaderamente, ahí me está. Verdaderamente, la regué. Venir delante de Dios, yo hablo con mi Dios así, yo le digo, ven, papito Dios, verdaderamente que me metí en un lío por andar abriendo la boca. ¿Me entiendes? Nosotros a Dios no le podemos tener como, oh, wow, así. No, también Él es compasivo, misericordioso. Decía David, este es un hombre que podemos aprender mucho de él, que es mejor caer en las manos de un Dios vivo y no la del hombre. Porque el hombre te calumnia. El hombre habla mal de ti. Yo sé que cuando yo caí en pecado, muchos hablaron de mí, en especial esa gente de la iglesia, en especial esos pastores. Pero como yo era caripelada, a mí no me importó. Pero podemos ver eso. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí vamos a leer el Salmo 51. Dice el salmo, este salmo es hermoso, como David, ¿verdad? Reconoce y pide piedad. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame, santifícame, purifícame. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame, Señor, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él reconoció que siempre estaba pecando, siempre la estaba regando. A veces en pequeñas cosas, a veces en grandes. Gloria a Dios, aleluya.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti, él reconoce que no es con el hombre. ¿Sí? Él cometía, ¿verdad?, infracción con la gente, porque dañaba a su pueblo. Pero quien con él que reconocía más que había pecado era contra Dios. Él sabía la solemnidad, la santidad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. He aquí, dice el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me he concebido mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Ves? En lo íntimo me ha formado en el vientre de mi madre. Oh, gloria a Dios. Y dice, aquí tú amas la verdad. Él ama que nosotros seamos sinceros. Él sabía y reconocía su plan en ese momento, su personalidad en ese momento delante de Dios. Dice, purifícame con hisopo. El hisopo es con que nos limpiamos los oídos. Usted sabe que a veces nos limpiamos los oídos y nos pica. Y estamos ahí hasta que lo dejamos empezar a bien limpiecito. Pues así tenemos que ser, venir delante de Dios cuando nos pica algo en el corazón que hemos hecho mal. Venir como con ese hisopo y decirle, Señor, mira, y estás ahí, dale, como decía Jacob, no te dejaré hasta que no me bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma alaba a Dios. Hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué? Porque sabía que había pecado y estaba con ese pecado que lo consumía. El pecado contrista el espíritu. Exacto. Podemos seguir hacia adelante en el Señor. Amén. ¿Cómo tú le vas a hablar a una persona cuando estás en un pecado y esa persona te viene a decir que está cometiendo el mismo pecado, pero que esa persona no lo sabe? ¿Cómo tú te vas a ir a hablarle a esa persona? Mira, yo pegué en fornicación y ay, bendito. Pues mira, ¿yo qué podía decir? Nada. Callada. Lo único que cuando yo vi el perdón de Dios, tuve que decirle a la persona que venía, mira, Dios es justo. Pídele perdón, arrepiéntete de corazón. Mira, yo puedo ver cómo Dios me ha perdonado, cómo Dios me ha restaurado. Entonces ahora yo puedo hablar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Me entiende? Pero, como decía nuestra hermana Lidia, contrista a Espíritu Santo. Y estamos aquí, yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma. Pero todo es pura palabrería. Todo es embustería. Porque tú estás un gozo en mi alma, pero tu corazón está lejos. Porque cuando nosotros estamos pecados, cuando estamos en pecado, mira, la pastora pudo haber venido y decirle, no, mamá, yo te comprendo, mira esto y lo otro, que ella no fue así, ¿verdad? Ella fue dura, pero lo hizo con ese amor. Porque Dios es que ama, castiga. Pero ella vino con autoridad. Ella vino ahí. ¿Me entiendes? Pero ve. Pero el amor de Dios se reflejó más en mí. Gloria a Dios, aleluya. Cuando yo vine, reconocí mi pecado. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma alaba a Dios. Nos hace libre. ¿Ah? Que nos hace libre cuando nos... Exacto. Me imagino yo a este David cuando mató a ese para quedarse con la esposa. Tuvo que estar... Oh, he didn't have remorse. Ah, no, pero que yo digo, imagínese. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Él andaba triste, él andaba, me entiende, mal. Pero entonces ahí, ¿qué está pasando? Que es como decía la hermana Lidia, no hay gozo. Cuando estamos bien delante de Dios, mira, aunque nosotros nos duelen los huesos, andamos, mira, cantando ese gozo en el Señor. Aunque nos duelen los huesos, gloria a Dios, aleluya. Y dice aquí en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí. Sabía que el corazón de él estaba
había fornicación, ahí había adulterio, ahí había de todo. Tenía en la licuadora, tenía una mezcla de apio, perejil, habichuelas, tomate, cebolla, y después y lo estaba batiendo. Y él decía, remolineando y remolineando, remolineando que estaba en el pecado. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma alaba a Dios. Y dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oh, mi alma alaba a Dios. Él sabía que el Espíritu Santo era el que le daba el empuje para caminar. Mi alma alaba a Dios. No quites el Espíritu Santo de mí. Él sabía que cuando no tenía el Espíritu Santo, caminaba como Juan Pablo, con un montón de leña. ¿Sí, mira? Porque el pecado estaba, que lo estaba jorobando. Vive Dios. Gloria a Dios, aleluya. En el versículo 12 dice, vuélvete el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo del Espíritu Santo y Espíritu noble me sustente. Vuélveme ese gozo. Porque yo me imagino que ese hombre no dormía. Porque el pecado era duro. Es que el pecado aleja de Dios y aleja del Espíritu Santo. No, no, no. Tuvo que sentir ese alejamiento. Porque mientras hay pecado que no es confesado, no se puede, y el Espíritu Santo no puede estar. Cuando yo cometí el pecado, ¿qué les digo? Yo no dormía. Yo decía, ¿cómo le hablo a la pastora Luna? Tremendo lío yo. Yo no dormía. Yo trabajaba y yo no podía ni comer, porque también no me caía bien la comida. Era un solo lío. Entonces aquí dice, el versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios. Entonces enseñaré, porque él sabía que no podía enseñar de algo que él estaba cometiendo. Él sabía. ¿Cómo yo voy a enseñar que tenemos que andar en santidad cuando yo estoy perverso en el mundo? Y aquí solo hago un tape. ¿Entiendes? ¿Cómo yo me voy a parar aquí a decir? El Señor nos llama a santidad, hermano. ¡Santificándonos, santificándonos! Y muchachos, cuando yo salgo de aquí, me voy a dar mis pocas vergüenzas. Dejemos de ver tanta televisión y yo me encierro, mira, ¡pa, pa, pa, pa! Toda la semana mirando la televisión y el domingo queremos venir aquí a comernos todo. No podemos. Entonces enseñaré, él sabía. Gloria a Dios, aleluya. Dice, líbrame de los homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Él cometía mucho homicidio. Él cometía muchas cosas. Gloria a Dios, aleluya. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza y publicará mi boca tu alabanza. Que a veces estamos, la gente está el culto encendido. Publicaré mi boca tu alabanza. Cuando estamos atados a un pecado, hermano, estamos atados así, sentimos cadenas, estamos caminando así. ¡Alza la mano! ¡Venga al altar! ¡Abre tu boca! Como que nos ponen un sello. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él no necesita que vengamos a quedarnos aquí hincados todo un culto. No buscas al Señor de toda la semana y el domingo viene a hincarte todo el culto ahí. Ese no es el sacrificio que Dios te pide.
así no es. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Dios no lo desprecia. Gloria a Dios. Si nosotros venimos con un corazón verdaderamente compungido, no fe, haciendo así, voy a llorar más duro. ¡Ay! ¡Perdóname, Dios! Eso no es así. Mira que te vas a poner feo a llorar porque en la casa, empieza desde tu casa. Cuando vengas aquí, empiezas a alabar a Dios con alegría, con gozo. Pero en tu casa, tú te quebrantas y lloras delante de la presencia de Dios. Para cuando tú vengas y entras a los altos de la casa, tú digas, como dice el canto, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y entonces tú vengas y alabes a Dios con júbilo. Que el Espíritu Santo, que uno pueda ver ese poder del Espíritu Santo. Hay gente que dice, estoy en victoria, estoy en victoria. Estoy en victoria. Pero al mismo tiempo, ahí mismo, cuando le dice a la persona, ¡ay, ay, ay! ¡Me sale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El estómago! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Se me está cayendo el pelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Está en victoria! Mira, se te está cayendo el pelo. Déjalo en la casa. Amén. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Pero dice aquí el versículo 18. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Sión, nosotros somos en Sión. Edifica los muros. Edificar nuestra alma. Edificar nuestro espíritu. Edificar nuestro cuerpo. Que en medio del quebranto, aunque no vea una aquí en la parte izquierda, es el nervio asiático, yo diga, yo me voy a gozar y algo ahí. El hermano, la pastora se reía porque el día que jugaba igual, el día siguiente me decía, grave, hermano. Y yo caminaba así. Porque este pie me pareció bien feo. Sí, parecía caminando como la chilindrina, como la chiripionca. Pero todo esto, yo me gocé en el Señor y me la brincaba así. Pero yo gozaba en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y así es que tenemos que hacer. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice versículo 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, cuando vengamos con un corazón humillados, no hipócritamente, entonces te agradarán el sacrificio. Te agradará el holocausto. Tenemos que quemar holocausto, pero no es tomar como lo hacía en el tiempo antiguo. Es quemar holocausto, es irnos bajo la presencia de Dios y estar ahí hasta 2 y 3 horas, hasta que la chiquina de Jehová llegue. Como decía Job, si no me bendices, Natalí, que me mueva. Aquí me quedo y aquí me tranco. Dime Dios. El holocausto en aquel tiempo se hacía diferente. Hoy el holocausto, porque él vino a abolir la ley, esa ley que había antes. El holocausto ahora es venir con sacrificio a nuestro requinto, a nuestro cuarto, en nuestro closet, en nuestra oficina, en nuestro diario vivir donde vivamos. Venir y encerrarnos y meternos de verdad en espíritu y en verdad. Ese es el holocausto. Quemar. Quemar la inmundicia de nuestro cuerpo. Quemar toda aquella adicción. Quemar toda aquella pereza espiritual. Quemar. Que ya creemos que con 10 minutos ya la compusimos. No. Ahí es cuando, ya después de que hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido, estamos conscientes que fallamos, venimos
delante de Dios, confesamos nuestro pecado. El Espíritu Santo nos está llevando al camino del bien. Entonces nosotros nos resta venir a nuestro hogar, ya sea en un cuarto, lo que sea, no sé en dónde, pero entonces ahí tú te arrodillas y tú empiezas. No, hoy yo me voy a quedar mis 3 horas, Señor. No sé cuánto tiempo se va a tocar esto, apartarme y apagar el celular. Es una de las cosas que yo le he dicho a mi hijo, a mí no me llame. Por cualquier mosquito que te picó, a mí no me llame. Cualquier cosa, ahí está el celular de la pastora. Los doctores que dejen mensaje. Yo apago mi celular y me conecto. A veces duro 2, a veces 3, a veces 5 horas. Todo depende de la bendición. Eso ahí es quemar el holocausto. Porque a veces queremos quemar el holocausto mirando televisión. Miren, en el Facebook, en Instagram, ahí en Google, en YouTube, mira, así queremos quemar el holocausto. Gloria a Dios. Así no es. Gloria a Dios, aleluya. Y para esto del remordimiento, gloria a Dios, aleluya, nos vamos a ir a Mateo, el Evangelio de Mateo 27, versículo 3. Le voy a pedir a nuestro hermano Frank que si nos lo lee, por favor. 27, versículo del 3 hasta el 10. Entonces, Judas, el que le había entregado su hijo, viendo que era condenado, se volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Ay de ti, ay tú. Y ahorró las piezas de plata en el templo, salió y se arrojó. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo de alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio de preciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y lo dijeron para el campo de alfarero, como me ordenó el Señor. Lo que tuvo Judas fue remordimiento. Remordimiento y arrepentimiento son dos cosas muy diferentes. El remordimiento, cuando a ti ya te descubrieron un pecado. Porque eso fue lo que pasó con Judas. Entonces, ¿qué pasa? Judas encontró lo más fácil, dijo: me voy a ahorcar. Así nadie me juzga, así nadie me apedrea. Él creyó que estaba haciendo bien. Se ahorcó. En nuestra vida espiritual, lo digo yo por experiencia, cuando
Cuando yo estaba, que les dije que yo cometí ese pecado, yo dije, ah, yo retengo esto, yo no vuelvo a ir a la iglesia. Aparte de Dios y sigo la vida otra vez mundana. Entonces ya ahí no hubiera sido arrepentimiento, sino remordimiento. Cuando ya queremos decir, el cargo de misionera, de evangelista, de pastora, de pastor, de algún ministerio que tú tengas, el grupo de las mujeres de Guerrera, como tiene nuestra hermana Lidia, y diga, no, yo mejor ya dejo de este grupo y ya, mejor no voy, o mejor ya dejo este cargo de pastor, de pastora, de misionera, o este cargo de líder, o este cargo de salmista. Eso, entonces, no es arrepentimiento. Eso es remordimiento. Y para terminar este episodio, voy a leer en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 14, que dice, para la gloria de Dios, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tu siervo, que caminan delante de ti de todo su corazón. Él no ha perdido ni una batalla. El pacto, Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 14. Él no pierde ninguna batalla. Dios. Él sigue en pie con lo que él habló a esta iglesia, a esta congregación. Gloria a Dios. Él sigue en pie con lo que le habló a nuestra hermana Esther, a nuestros hermanos los pequeños, con la hermana Lidia, con nuestra hermana Araceli, con nuestra pastora, con el hermano Frankie, conmigo, con Saraí. Dios todavía tiene eso, pero es menester de nosotros buscar el perdón diariamente. Dime Dios. Pero no solamente, ay, perdóname, Señor, porque hoy yo hablé de más. Por ejemplo, hoy que yo le estaba comentando a la hermana Lidia, dije una cosa y no dije el nombre de la señora, dije otra cosa. Y después yo me sentí mal. Y yo sé que la hermana Lidia también se sintió mal, pero después pedimos perdón. Y cuando yo venía para acá, yo le venía pidiendo perdón a Dios, porque yo tengo que quitarme esa maña de ponerle un sobrenombre a la persona. ¿Verdad? Porque eso no es de Dios. Eso también es pecado. Entonces, pero es pedir perdón todos los días. Para que Dios cumpla ese pacto de Segunda de Crónicas, en el versículo 14, que la misericordia de Él no se aparte. Nosotros tenemos que caminar con íntegro corazón. Y de güey es fuerte, no es fácil. Santo eres mi Dios. ¿Me entiendes? Y dice aquí en Segunda de Crónicas, ¿verdad? Dice en el capítulo 7, gloria sea al Señor, versículo 14, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, gloria a Dios, aleluya. Está Hechos 3:19, está Mateo 3:8.